Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo curioso. La amistad nos ayuda a florecer. En este lindo zoológico te quiero ver. Hoy presentamos La Mamá Perfecta. El Congreso es cada 5 años y es increíble. Presentaré mi investigación sobre la conservación del aguaraguazú en la sabana brasileña. Buenos días, tía Mimi. Buenos días, Tatu. Qué lindo día es hoy. ¡Qué buen humor! Yo quisiera despertar así todos los días. Es que hoy mi mamá vendrá a visitar el zoológico por primera vez desde que Sanderson quedó a cargo. Y hasta preparé un programa. Veamos, sesión de películas. Nacimiento de las jirafas, la llegada de las elefantas indias, conocer el vivero de cactus de Elo y alimentar a los monos. Uh-huh. Vaya, son muchas cosas. ¿Habrá tiempo para hacer todo eso? ¡Claro que sí! Pero, ¿y si a tu mamá le gustan mucho los monos y quiere estar más tiempo con ellos? Bueno, el tiempo para alimentar a los monos es de 20 minutos. Así tendremos tiempo para hacer las demás cosas. Sí, pero si tu mamá... Ay, amiga, todo saldrá bien. Mi mamá es organizadora de eventos. Le gustan las cosas así, muy organizadas. Estoy segura de que es lo que espera de mí. Bueno, chicas, ya me voy. Que tengan buen día. Buen viaje, tía Mimi. Gracias, hasta luego. Ay, mi mamá llega a la 1:00 p.m. Ya casi es hora. Vaya, ¿habrá sucedido algo? Mi mamá viene muy retrasada. Isa, solo viene retrasada 1 minuto. Pero eso no es normal. Mi mamá es muy puntual. Me dijo que llegará 1 hora tarde. Dice que surgió más trabajo. Ya no habrá tiempo para la primera sesión de películas. ¡Isa! Mi mamá y yo haremos una ensalada de frutas en mi casa. ¿Quieres esperar a tu mamá con nosotras? ¿Y si mi mamá llega ahora? ¡Vuelves corriendo! ¡Anda, vamos! Ya te dije que iré tranqui... Sí, saludos. ¿Estás bien, helado? Sí, estoy bien. Hace 3 días que no duermo, pero estoy bien. Mi esposa no deja de llamarme para decirme qué tengo que comprar para las bebés, pero estoy bien. Estoy cansado que no recuerdo los nombres de mis hijas, pero estoy bien. ¿Te vas de viaje? Iré al congreso que te dije, ¿recuerdas? No me acuerdo de nada, Mimi. Sí, no debe ser nada fácil cuidar a 4 bebés. No. Sinceramente, no sé qué hacen los mamíferos para cuidar tan bien a sus crías. Bueno, como el elefante africano, por ejemplo. Las madres siempre le piden ayuda a otras hembras de la manada para cuidar a sus crías, mientras los machos ayudan manteniendo el paso un poco más lento y así no terminan tan cansados. Qué mal que no soy un elefante. Me enfocaré en mi trabajo si no terminaré durmiéndome. Te deseo buen viaje. Gracias, pero si te sientes muy cansado, si estás agotado, tómate el día. No se puede trabajar así, estás exhausto. Es verdad. Leo, mira lo que le dieron a Elo en la universidad. Son varias abejas, Yatei. ¡Ay, aléjalas! Tranquilo, no tienen aguijón, son inofensivas. Y son muy, muy importantes para el planeta. Las abejas están en peligro de extinción. Una forma de ayudar es criando abejas. Instalaremos la caja en los jardines del zoológico. ¿Nos quieres ayudar? No. Prefiero no arriesgarme. No me siento muy bien junto a las abejas. Yo prefiero seguir aquí, construyendo mi tecnotronco. ¿Para qué sirve el tecnotronco? Todavía no sé. Entonces deja eso y ayúdanos. Ay, ay. Está bien. Pero solo porque es una buena causa. Pero antes... hay algo que necesito. Listo. ¿Tienes un traje de apicultor? Sí,
Siempre lo cargo en mi mochila, en caso de que me encuentre una abeja. Leo es la persona más preparada que he visto. Sí. Hola. Oh, no. No me siento bien. Claro que no. Mira esa cara. Mira esas ojeras. Es que tengo 4 hijas. Estoy cansado. Yo tengo 20 crías. Y no me estoy quejando. Me pregunto si las cuidas con cariño. ¿Les das de comer? ¿Las acuestas a dormir? Yo solo pongo los huevos. Después están solas. Pero solo así se crían bien. ¿Me estás diciendo que debo dejar a mis hijas criarse solas? ¿Es eso? Doña Serpiente, soy mamífero, yo no soy reptil. No estoy diciendo nada. Las serpientes no hablamos. Estás soñando. No lo puedo creer. Creo que necesito ayuda. Les gustará conocer a mi mamá. Es una mujer maravillosa. ¿Saben que es considerada la mejor organizadora de eventos en Brasil? En serio, fue portada de revista. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Isa! Oye, mamá, ese mango tiene un aroma maravilloso. Ya sé, hija. Es el mejor mango que he comido. Pruébalo. Es verdad. Nuestra agroforestería es genial. Bien. Ya casi son las 2, mi mamá debe estar llegando. Estaré en el centro de investigación. Ay, no, mi mamá tardará más. Ya no podremos hacer la mitad de las cosas. Isa, piensa que hasta puede ser mejor así. De ese modo, ambas se concentran en una sola cosa. Ay, pero ¿qué, Tatú? Estuve tanto tiempo planeando esto. Hubiera sido grandioso. Y lo será, Isa. Será grandioso. Sí. Tengo una idea. ¿Por qué no pasan la tarde personalizando su ropa? ¿Así le puedes enseñar a tu mamá? No, creo que no le gustará mucho. Es que mi mamá solamente usa ropa de marca. Pero tú también eras así, ¿recuerdas? Yo creo que le va a gustar. Y ahí aprovechas tu programa y le muestras tu idea. Toma. Aquí tienen. Gracias. Gracias. Este mango es muy bueno. Está bien. Mi mamá y yo te ayudaremos. Claro, eso haremos. Además, ese vestido que traes puesto era mío, ¿verdad? Sí, solo que lo personalizamos para que yo pudiera usarlo. Lo recuerdo bien. Te quedó mucho mejor a ti que a mí. Gracias. Te ves muy linda. Mi mente no ha estado muy bien últimamente. Ed Lobster dice que la necesidad es la madre de la creación. Pero ¿cuál necesidad será la primera que voy a atacar? Necesito crear algo. Chuleta, ¿tú no necesitas nada? Creo que no. Yo estoy bien. ¿Helado? Despertó, Donatella. No le hagas eso a papá. ¡Qué bien, señor helado! Durmiendo en el trabajo. Quisiera verte cuidar a 4 bebés. 2 de ellas tienen resfriado. Las otras 2 no duermen a la misma hora. Tengo que cambiar sus pañales. Tengo que arrullarlas. Tengo que darles leche. Tengo que jugar. Después tengo que venir al trabajo. Ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto. Sí, son muchas cosas. Lástima que no te puedo ayudar. Ah, ¿pero no estabas buscando a alguien a quien poder ayudar? Es verdad, Chuleta. Tienes razón. Señor Helado, creo que te puedo ayudar. Solo necesito poner mi mente ruidosa a pensar más allá y encontrar una solución. ¿Mente ruidosa? Mejor déjalo así. Esto no funcionará. Espera y confía, Helado. Chuleta, necesito tu ayuda. Bienvenidos a mi taller de ideas disruptivas. Y aquí, una gran idea va a surgir. ¿Están concentrados? Empezaremos con ejercicios de respiración. Todos conmigo. Tranquilo, Chuleta, tranquilo.
Suelten su cuerpo. Brazos sueltos. Cuerpo suelto. Está bien. Mente suelta. La idea tiene que desprenderse de las prisiones de nuestra mente. La música va subiendo y subiendo. Y la magia va a suceder. ¡Muy bien! ¿Helado? Imagina un mundo en el que cuidar a los niños es fácil. No es ningún esfuerzo, no te quita tiempo, ni desvía tu enfoque de las cosas que realmente importan en la vida. Quiero vivir en ese mundo. ¡Exactamente! Ahora imagina una aplicación de celular, hecha especialmente para padres de cuatrillizos. Sanderson, somos tan pocos, creo. Pero que... son importantes. Así uh-huh. es. Tendrás un horario de cada niña para saber cuál horario de una choca con el de otra. Sí. Tendrás un historial completo de la cantidad de horas de sueño. Sabrás quién se tomó sus vitaminas. Y lo mejor, la cantidad de pañales que cada una usó durante el día. ¡Y mucho más! ¡Qué maravilla! ¡Es grandioso! Es lo bueno de ser disruptivo. Sostén esto, Leo, por favor. Sí. Ahora, una vuelta más. Un poco más de cuerda. Oye, Leo. Tu cuerda tiene un nudo. ¿Lo puedes desatar? Claro. ¿Por qué no te quitas esos guantes? Las abejas no te picarán, te lo prometo. Mírame a los ojos y prométemelo. Ni siquiera puedo ver tus ojos con esa máscara. De verdad, te lo prometo. De acuerdo, Elo. Sosténlos, por favor. ¡Ay! ¡Una abeja me picó! ¡Es imposible! Sí, es posible, Elo. Acaba de suceder. Debe de haber entrado por una manga y me picó la costilla. Te lo dije. Te dije que le caigo mal a las abejas. Ya se está hinchando. ¡Yo estoy fuera! ¡No, Leo! ¡No te vayas! Si la abeja lo picó, debe estar ahí. Bien, ahora solo falta la cinta de medir y la aguja. Hija, ¿has visto las agujas? Ah, aquí está la aguja. Ah, y la cinta de medir también. Ay, esa cinta de medir casi tiene tu edad. Me la dieron poco después de que naciste. Bien, ahora puedes continuar sin mí. Iré al agroforestal, ¿está claro. bien? Isa, sí. salúdame a tu mamá. Uh-huh. Adiós, hija. Adiós, mamá. Isa. ¡Atención! ¡Atención, Isa! ¡Por favor, ven al centro de personalización de ropa! Tatú, amiga, creo que es mejor dejar eso a un lado. Mi mamá no querrá hacer esto y no sé dónde tenía la cabeza. ¡Claro que sí! ¡Es muy divertido! Ay, amiga, lo sé, pero mi mamá querrá saber del zoológico, de las investigaciones. Le gusta saber de cosas importantes. Pero la personalización también puede ser importante. No entendiste lo que quise decir. Está bien. No necesitan saber de personalización de ropa. Pero tu mamá se está tardando bastante. No sabemos si va a venir. ¡Claro que vendrá! Esperaré a mi mamá en otra parte. ¿Estás listo? Ajá. Tres, dos, uno, ¡listo! Muy bien. Vamos, Helado, vamos, Helado. La aplicación medirá el tiempo de cada actividad. Tranquilo, más rápido. No me presiones, no me presiones. No llores, bebé, no llores, no llores, no llores. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Me lo puedo tomar? No hay tiempo. Ahora tienes que hacer las maletas para salir con las maletas, bebés. Las maletas rápido, de las bebés. Una, dos, tres, cuatro. Se te olvidan los pañales y los baberos. ¿Qué?
¿Qué dices? ¡Más rápido! La aplicación te recordará todos los detalles. ¿Verdad? ¿Dónde están los pañales y los baberos? Ahí está todo helado. Aquí está, aquí está, aquí está el pañal. Ay, soy un pésimo padre. Se acabó el tiempo. Terminé la simulación. Señor Helado, lograste acumular 5 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con un poco más de esfuerzo podrás lograr mucho más. Y cuando llegues a los 500 puntos, recibirás un certificado de buen padre para publicar en redes sociales. No, estaré totalmente estresado. Me cansaré demasiado. No, claro que no. Te acostumbrarás y te será más fácil. No. Yo ya no quiero. Necesito un descanso. Necesito estar unos meses alejado. Ya no puedo con esto. De ninguna manera. Tú eres esencial en el zoológico. No. Ya no hay manera. Yo me di cuenta de que debo mejorar mucho como papá. Mejor renuncio. ¿Qué? ¿Qué? Helado, yo creo que podemos conversar para poder resolver todo esto. De ninguna manera. Leo, ya revisamos tu traje entero. No pudimos encontrar ninguna abeja ahí adentro. Ustedes no debieron haberla buscado. Ay, ahora no encuentro mi antihistamínico. Pero no eres alérgico a los piquetes de abeja. No eres alérgico a nada. Yo sé de eso. ¡Ahora estoy teniendo un ataque de asma! ¡Sí! ¿Es un ataque de asma o alergia a las abejas? ¡Ambos! ¡Ambos! Tranquilo, Leo. Estoy seguro de que eso no fue un piquete de abeja. Esta etiqueta es dura y estaba dentro de tu traje. Estoy seguro de que fue lo que te picó. ¿Tú crees? A mí me pasa lo mismo con las etiquetas. A toda la ropa que uso, siempre le quito las etiquetas antes de usarla. Para que eso no pase. Para que no me pique. Menos mal. Pues, qué suerte que respondí bien a ese falso piquete de abeja. ¡Helado! ¡Helado! Escucha, Helado. El zoológico te necesita. Sí. Aquí eres padre también, de las víboras, lagartijas, tortugas. Escuchen. Aún son jóvenes. No tienen idea de lo que es cuidar a 4 bebés. Ah, en verdad sí entiendo un poco. Mi prima tuvo gemelos y yo le ayudé a cuidarlos. Les hacía de comer, cambiaba a los bebés, lavaba pañales. Lo hice tan bien que hasta me recomendó con una amiga que también tuvo gemelos. ¡Chuleta! ¡Haz las cuentas! Si ayudaste a cuidar a 2 pares de gemelos, es como si hubieras cuidado... ¡4 trillizos! ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar! No lo puedo creer. Chuleta, no sé cómo agradecerte. ¿No hay de qué? Muy bien, espera. Oigan, chicos, ¿y la aplicación nadie quiere saber? ¡Chuleta! A ti también te puede ayudar a ser más productivo. ¡Chuleta! Isa, discúlpame por haberte hablado de esa manera. Está bien. Creo que en el fondo tenías razón. Mi mamá no vendrá, amiga. Seguramente vendrá otro día. Sí, tal vez. Mi mamá trabaja mucho. Siempre tiene muchas cosas que hacer. Por eso planeé cada segundo que iba a estar aquí. Quería aprovechar todo al 100%, pero no vendrá. Isa... Te prometo que en unos segundos, toda tu tristeza desaparecerá. Tatu, no prometas cosas que no podrás cumplir. ¡Mamá, viniste! ¿No te dije? Yo nunca rompo una promesa. Discúlpame, hija. Organicé todo para salir antes del trabajo, pero todo salió mal. Está bien. Qué bien que pudiste venir. Mira, ella es Tatu. Un placer. Un placer. Soy Regina. ¿Qué es eso que haremos? Aún tenemos que hacer muchas cosas. ¿Qué tal si seguimos esta programación? Mamá, ¿qué te parece disfrutar un rato juntas? No sé, caminar por el zoológico sin rumbo, lo que surja. Me parece perfecto. Vaya, ahora quiero abrazar a mi mamá. Adiós, chicas. Adiós. Desde pequeña yo a ti te cargué, porque siempre tú me das alegría y amor. Cuando vine al
feliz que eres tú al verme sonreír. Yo te miro y te quiero a ti cada día más. Yo te siento y te escucho, es tu abrazo mi refugio. Yo te miro y te quiero a ti cada día más. Yo te siento, yo te escucho. Fuentes de esta creación, esa fuente a mí me ayuda a saber quién soy. Tan imperfectas dando lo mejor, vamos de la mano y les daremos paz y amor. Aunque el destino hoy sea un desafío, siempre estamos juntas, uniremos nuestra voz. Y te quiero.